frío y oscuro y con el hedor de la muerte, recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de Zarok. Ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo. De nada sirven las armas ante la pesada armadura de un caballero. Pero no te metas en los pantanos. El barro no sale ni a la de tres. Saludo, extranjero. Soy el barquero, el que lleva las almas perdidas en su viaje final a la tierra de los muertos. Pero espera, no nos hemos visto antes. Sertani el Fortesque, también tú. Gracias a los oficios de Zarok, estoy hasta la coronilla de las almas perdidas que se despiertan del sueño eterno. Este negocio nunca ha estado tan ajetreado desde que inventaron la sanidad pública. Mira. Si me ayudas a reunir un bote con 8 almas perdidas y me las traes aquí, te dejaré en la ciudad hundida de Melomir. ¿Qué te parece?
Thank you.
Así que es un cambio encontrarse con un joven esqueleto educado después de batallar con esos zombies asquerosos. Sube a bordo. Hola, Dani. ¿Cómo está? ¿Tiene ahora una espada mágica? ¿Qué, Dani, hombre? No puede ir a la guerra contra una armada de muertos vivientes sin una espada mágica. Llévate la mía y nunca tendrá que afilar otra espada, o no soy quien soy. Con tener un escudo mágico no basta, ¿sabes? Sin que importa lo que diga, hace gordo de estunga. Buen chico, porque yo iría mejor a la guerra con una bandeja de chuchería que con este escudo de niña mirria.